We'll be right back.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Noelia, formo parte del área de capacitación de UTN, Facultad Regional Rafaela. Les damos la bienvenida a la Semana de la Ingeniería, un programa de actividades de divulgación científica y tecnológica organizado en conjunto por UTN San Francisco, UTN Rafaela y UTN Villa María. Este programa se enmarca en la celebración del Día de la Ingeniería y del Día del Ingeniero, y es por ello que las distintas charlas comenzaron el 7 de junio y finalizan mañana 16 de junio. A raíz de las medidas preventivas tomadas a partir de la pandemia de coronavirus, por segundo año consecutivo, este evento se lleva a cabo en su totalidad de manera virtual y se transmite en vivo por los canales de YouTube de cada una de las casas de estudios. Habiéndoles dicho esto, les recordamos que pueden escribir sus consultas en el chat de cada uno de los canales y las docentes las responderán al final de esta presentación. Nuevamente, les agradecemos a todos y a todas su participación y vamos a dar comienzo al tema de hoy, humedales construidos para el tratamiento de efluentes, la naturaleza y la ingeniería al servicio del hombre, a cargo de la doctora en ingeniería María Celeste Scherano, la doctora en química María Cecilia Panigatti y la licenciada en química Karina Grifa del Grupo de Estudios de Medio Ambiente, GEM, de UTN Rafaela. Bienvenidas Celeste, Karina y Ceci, muchas gracias por compartir este momento con todos nosotros y sumar sus conocimientos y su experiencia a la Semana de la Ingeniería. Así que les dejo nomás para que tomen la palabra y puedan dar comienzo a la charla. Buenas tardes, gracias Noelia. Bien, en representación del grupo GEM, como dijo Noelia, del Grupo de Estudios de Medio Ambiente de UTN Rafaela, estamos la doctora María Celeste Scherano, la doctora María Cecilia Panigatti y quien les habla, Karina Grifa, y presentaremos humedales construidos para el tratamiento de efluentes, la naturaleza y la ingeniería al servicio del hombre. A modo de introducción, tengamos en cuenta que el agua es un recurso natural muy importante, ya que la vida en el planeta no sería posible sin él. Pero cualquier modificación de sus características, de sus propiedades y de su calidad, la convertiría en un agua contaminada, en un recurso contaminado, haciéndola inapropiada o peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, influyendo obviamente en todo lo que es la vida acuática. ¿Quiénes son los causantes o los componentes que llevan a esta contaminación? Todo lo que se refiere a efluentes líquidos o aguas residuales provienen generalmente de desechos industriales y que generalmente contienen alto contenido de materia orgánica. Estos, para degradarse, necesitan ser consumidos por microorganismos y obviamente consumen oxígeno. Realmente llevan a una consecuencia en el déficit de oxígeno para la vida acuática. Estos cuerpos de agua que reciben estos efluentes líquidos tienen también agentes infecciosos, microorganismos patógenos, productos químicos, petróleo generalmente procedentes de vertidos accidentales, lo que trae como consecuencia un impacto absolutamente negativo, disminuyendo el equilibrio en el ecosistema acuático, contaminando las aguas, que muchas veces repercute en la salud del hombre, y en consecuencia también aumentos en los costos de producción para poder sanear estos cuerpos totalmente contaminados. ¿Y cuáles son los efectos que producen esta contaminación? Nosotros los encaramos, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, donde podemos ver que los patógenos, un exceso de patógenos procedentes de aguas residuales urbanas, que obviamente traen problemas en la salud pública, también podemos enmarcarlo que hay un 96.7 millones de metros cúbicos de agua que se ven afectadas cada año por contaminación asociada al nitrógeno.
y entre otros también hay 25 millones de personas que generalmente habitan zonas rurales y están en contacto con aguas contaminadas procedentes de áreas urbanas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, enuncia que a nivel mundial es probable que más del 80% de las aguas residuales sean vertidas al medio ambiente sin un tratamiento adecuado, lo que trae como consecuencia lo anteriormente mencionado, todo lo que es la contaminación de estos recursos. Desde el punto de vista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enunciado en el 2015, con metas hacia el 2030, nosotros nos enfocamos en el 6, agua limpia y saneamiento, donde su objetivo es garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible, y el saneamiento para todos, donde podemos enunciar que lamentablemente uno de cada tres habitantes del mundo no tiene acceso a servicios de saneamiento adecuado. Y dentro de este objetivo, una de tantas metas que se proponen es la de mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgo a nivel mundial. Por ejemplo, dentro de esta meta de reducción al 50%, podemos ver que desde, basándonos en el 2015, cuando se enunció estos objetivos, podemos ver en esta gráfica que países de ingresos bajos y países de ingresos altos tienen aguas de residuales sin tratar. Obviamente, el mayor porcentaje se encuentra dentro de los países bajos. Pero el objetivo dentro del transcurso de estos años hasta el 2030, la intención es disminuir estas aguas residuales sin tratar a la mitad. Según las perspectivas del medio ambiente y también considerando otra de las metas en mejorar la capacidad de los recursos hídricos, como podemos evaluar, hay una desviación hacia el logro de esta meta. Esperemos que en el transcurso de los años hasta el 2030 se pueda revertir esta situación, logrando la meta de color verde, es decir, que se cumpla absolutamente. Y según el Informe Mundial de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que las aguas residuales, cuando no se gestionan de manera adecuada, pueden perjudicar a los ecosistemas, como nombramos anteriormente. Sin embargo, hay numerosas oportunidades para generar sinergias entre los servicios de los ecosistemas y la gestión de las aguas residuales. Mis compañeras van a estar nombrando las posibles sinergias que se puedan producir. También vamos a focalizarnos en el 9, en el ODS 9, de Industria, Innovación e Infraestructura, cuyo objetivo es construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación, donde, entre todas las metas, puntualizamos la 9.4, que nos dice modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando para todos los países tomen medidas de acuerdo a sus capacidades respectivas. Según esta meta, se evaluó las emisiones de dióxido de carbono, y como podemos ver
en el gráfico de la izquierda, en los últimos 20 años se puede evaluar una disminución de dicha emisión. Y el CEPAL, el Centro, la Comisión de Economía para Latinoamérica, emite que enuncia que la región debe acelerar el desarrollo de su sector de manufactura y aumentar la inversión en investigación científica y de innovación para poder cumplir este objetivo para el 2030. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Celeste Escherano y voy a continuar con esta presentación. Presentado ya el contexto a nivel mundial sobre la problemática que generan los efluentes, voy a continuar hablando sobre el origen de los mismos. Una de las clasificaciones más extendidas es la que les presento en esta diapositiva, donde podemos ver que existen, en primer lugar, efluentes industriales o agropecuarios, son aquellos que surgen justamente de la operación de las industrias y fábricas y de establecimientos agropecuarios, como por ejemplo los tambos o los establecimientos que se dedican a la cría de ganado porcino o ganado vacuno. También tenemos los efluentes pluviales, estos son los que se originan por las escorrentías de las precipitaciones. Y también tenemos los efluentes domésticos o cloacales, que son los que se originan en las viviendas o también pueden originarse en aquellos establecimientos industriales que cuenten con servicios sanitarios, ya sea vestuarios, comedores o baños. Dentro de lo que son los efluentes líquidos de origen industrial o agropecuario, hay diferentes corrientes. Tenemos por un lado la corriente principal, que consiste en descartes acuosos producto de las operaciones y los procesos productivos que se llevan a cabo. También hay corrientes que se generan cuando se lavan los equipos o las instalaciones. Esto se puede ver mucho, por ejemplo, en todo lo que es la industria de procesamiento de alimentos. Y también tenemos otra clasificación, que son las aguas de proceso. Estas aguas de procesos pueden provenir de torres de enfriamiento, purgas de caldera, y se caracterizan por lo general por tener alta temperatura, lo cual también constituye un problema a la hora de ser vertidos. Bueno, antes de su vertido a los cursos de agua, todos estos efluentes deben ser correctamente tratados, saneados y remediados. Para esto, el hombre ha desarrollado técnicas convencionales de saneamiento. Son diferentes metodologías que han ido evolucionando a lo largo de los años para ser instaladas o dispuestas en lo que se conoce como plantas de tratamiento de aguas residuales. Como pueden ver en las fotos, estas plantas de tratamiento de aguas residuales son instalaciones donde hay una gran predominancia de hormigón, de construcción de material, tenemos bombas, tenemos consumos de energía, por lo tanto, un gran capital y una gran infraestructura instalada. El denominador común o características comunes en este tipo de plantas de tratamiento es que, como ya se pudo observar, van a requerir de una alta inversión inicial. Tienen, por lo tanto, también un alto consumo energético asociado, esto es por los costos de bombeo y porque muchas veces también se necesita suministrar oxígeno de manera artificial, entonces esto constituye un costo extra de operación. Altos costos de mantenimiento, al ser una infraestructura tan grande y muchas veces dotada de equipos electromecánicos, necesita de mantenimiento. Y también otra desventaja es que para su correcto funcionamiento y supervisión necesitan muchas veces de mano de obra calificada. A pesar de todas estas desventajas y de todas estas exigencias que tienen estas plantas de tratamiento de efluentes, en muchos casos, luego de su paso por las mismas, los efluentes no alcanzan los límites de descarga o estándares de descargas establecidos por las legislaciones vigentes.
Entonces, esto hace que sea necesario adicionar a estas plantas de tratamiento algún tratamiento terciario o de afino. Son tratamientos que también se los conoce como tratamientos de pulido, que permiten mejorar el efluente para facilitar ya sea el vuelco, en el caso de que se desee cumplir con un estándar, o también la posible reutilización del efluente tratado para otra finalidad. Vamos a continuar ahora definiendo lo que es un humedal natural. En nuestro país, un caso, el caso más conocido o el humedal más conocido que tenemos son los esteros de Liberá. Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado con agua durante periodos considerables de tiempo. O sea, intermitentemente pueden estar o no cubiertos por agua. Son cuna de diversidad biológica, o sea, se pueden encontrar una amplia gama de especies de flora y de fauna, sirven para amortiguar inundaciones, también permiten la mitigación y la adaptación al cambio climático, el cual es una problemática cada vez más acuciante a nivel mundial, también sirven como fuente de agua dulce, proveen valores culturales, de recreación y para el turismo. También sirven como fuente de alimentos, materiales y medicinas, y también permiten estabilizar las costas y proveer protección contra las tormentas. Por todos estos servicios ecosistémicos que yo mencioné, es que los humedales han sido utilizados como receptores de aguas residuales desde la antigüedad, demostrando alta eficiencia en la depuración de las mismas. A lo largo de los años, se ha, sobre todo para vertir efluentes de origen cloacal o de origen doméstico, las poblaciones han utilizado los humedales para vertir estos efluentes, ya que el humedal tiene una capacidad natural para depurarlos. Lo que ocurrió es que las poblaciones fueron creciendo y esto ya no es factible, porque los caudales a tratar son más elevados y las cargas contaminantes también son otros, porque fueron surgiendo nuevos efluentes, productos de la actividad industrial. Entonces, lo que se hizo en el siglo XX es desarrollar sistemas de humedales, pero construidos por el hombre, con el objeto de mejorar la eficiencia del sistema natural. Entonces, en este punto es donde definimos lo que es un humedal construido. Hemos definido que es un humedal natural. Ahora definimos a un humedal construido como un sistema diseñado y construido por el hombre para utilizar los procesos naturales que eliminan los contaminantes del agua, pero en condiciones controladas para optimizarlos. Es en este punto donde podemos ver cómo la ingeniería se pone al servicio del hombre para proveer técnicas y metodologías que permitan optimizar un sistema natural y de esta manera dar respuesta a una problemática como lo es el tratamiento de las aguas residuales. Los humedales construidos tienen también una serie de características que lo hacen una alternativa de tratamiento muy interesante frente a las plantas de tratamiento convencionales, ya que poseen simplicidad de operación, ya que su funcionamiento está basado en los principios de depuración natural que ocurren en los humedales naturales. Tienen un bajo o nulo consumo energético, ya que no hay necesidades ni de bombeo ni de aireación artificial. Tienen una baja producción de residuos y un bajo impacto ambiental sonoro, esto asociado también al no uso de energía, y una buena integración al medio ambiente, ya que, como podrán observar en las fotografías de la derecha, al tener plantas o macrófitas, como se las conoce a estas especies vegetales, se pueden integrar paisajísticamente, dando un aspecto más estético a un sistema de tratamiento de efluentes que la mera planta de hormigón, como observábamos anteriormente. Bueno, en el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, se citó que se considera que los sistemas de humedales construidos o artificiales son una tecnología de tratamiento de aguas residuales confiable. Esta cita es muy interesante, dado el año, o sea, es bastante actual, es del año 2017, y proviene de una organización mundial que promueve el uso de esta tecnología e incentiva la implementación de los humedales construidos para el tratamiento de los efluentes.
Aquí en esta diapositiva lo que podemos ver es cómo los humedales construidos se han aplicado en diferentes partes del mundo y para el tratamiento de diferentes tipos de efluentes. Por ejemplo, podemos ver en las dos fotografías de arriba cómo se han aplicado humedales construidos para el tratamiento de efluentes cloacales en Hungría, en Alemania, también en Omán, en el medio del desierto, se ha construido el humedal más grande del mundo para tratar efluentes de la industria petrolera. En Alemania se han aplicado, por ejemplo, para el tratamiento de efluentes provenientes de granjas porcinas. Y en España se han también aplicado, en este ejemplo que traemos, para el tratamiento de fangos de depuradora, es decir, para un residuo semisólido que surge como subproducto en el tratamiento de aguas residuales domésticas. Esta filmina lo que nos muestra es el número de publicaciones en Science Direct. Science Direct es un indexador de publicaciones. Lo que nosotros hicimos es construir esta gráfica donde se puede ver ante la búsqueda, cuando se utilizan las palabras clave, constructed wetlands, que significa humedales construidos, cómo la cantidad de publicaciones ha ido evolucionando, marcando una tendencia claramente creciente a lo largo de los años. En el 2020 ha superado las 3.000 publicaciones, con lo cual esto nos viene a hablar de cómo se ha intensificado la investigación respecto al tema y cómo se han desarrollado nuevas técnicas de saneamiento relacionadas a la aplicación de humedales construidos. Concretamente, en América Latina, de las 520 experiencias que se desarrollaron en 20 de los países latinoamericanos entre 2009 y 2019, cerca del 80% se llevaron a cabo en 4 países, de los cuales Argentina ocupa el segundo lugar con el 19% de las publicaciones. O sea, de ese 80, el 19% corresponde a Argentina. Esto es una publicación bastante reciente del año 2020. La situación en América Latina y en Argentina es muy particular porque la situación es muy favorable, las condiciones son muy favorables para la aplicación de humedales construidos como sistemas de tratamiento de efluentes, en primer lugar porque se tiene disponibilidad de terreno, que no sucede, por ejemplo, en los países europeos. En segundo lugar, también porque tenemos temperaturas medias más templadas que en Europa, lo cual también facilita el desarrollo de los microorganismos que llevan adelante los procesos de depuración, por un lado, y también el buen crecimiento y desarrollo de las plantas acuáticas. El problema es que estos sistemas no se han estudiado lo suficiente o no se han estudiado a escala real. Hay muchísima experiencia, pero muy poco a escala real, ya que la mayoría son estudios que se han llevado a cabo, ya sea a escala laboratorio o a escala piloto. Por eso es importante continuar con el estudio y el desarrollo de esta técnica de saneamiento. Bueno, hay distintos tipos de humedales construidos, humedales o wetlands construidos. La clasificación más difundida es la que los divide de acuerdo a la dirección del flujo del agua residual a tratar. Un tipo particular es el humedal subsuperficial de flujo horizontal. Es subsuperficial porque el agua residual a tratar fluye por debajo del nivel del sustrato. Ya vamos a ver lo que es el sustrato, o sea que en ningún momento el agua residual a tratar está en contacto con el aire. Y es de flujo horizontal justamente porque el efluente a tratar va a ingresar por un extremo, va a circular por debajo de este sustrato que les mencioné y va a salir tratado por el extremo opuesto del humedal. El sustrato o lecho está constituida por piedras que pueden ser de piedras de diferentes orígenes o materiales de diferentes tipos, después ya eso lo vamos a profundizar más adelante, pero el rol principal de este sustrato es servir de soporte para la vegetación, o sea, para las plantas, y además para
que la población microbiana que va a llevar a cabo la depuración del agua residual se adhiera al mismo formando una biopelícula. También lo que promueven son procesos de adsorción a través de los cuales algunos contaminantes se absorben sobre la superficie de este sustrato. Y luego tenemos obviamente el componente principal de un humedal construido, que son las plantas acuáticas o macrófitas. Hay numerosos estudios que se han hecho donde se verifica el rol fundamental que tienen las plantas en estos sistemas. También sirven de soporte para la población microbiana que lleva a cabo los procesos de depuración, también facilitan procesos de filtración y absorción, y también, a través de sus raíces, contribuyen a la oxigenación de todo el medio, lo cual también favorece a la eliminación de ciertos contaminantes y nutrientes. Bueno, concretamente en el grupo de estudios de medio ambiente hemos conducido diferentes investigaciones referidas a la aplicación de humedales construidos. Nosotros nos hemos enfocado en dar respuesta a las problemáticas de las empresas que hay radicadas en nuestra zona. Rafaela se encuentra emplazada en una de las cuencas lecheras más grandes del país, con lo cual es muy importante la cantidad de tambos y por consiguiente de industrias lácteas que hay radicadas en nuestra zona. Entonces, bueno, uno de los efluentes con los que se trabajó y se estudió la aplicación de humedales construidos provenían de tambos y de industrias lácteas. También en la actualidad lo que se está estudiando es la aplicación de estos sistemas para el tratamiento de los lixiviados provenientes de rellenos sanitarios. En general, todos estos efluentes tienen como características comunes el hecho de poseer altas concentraciones de algunos contaminantes. Tenemos en primer lugar la DBO o demanda biológica de oxígeno y la DQO o demanda química de oxígeno. Estos dos parámetros son indicadores de la calidad de agua y dan una idea acerca del contenido de materia orgánica que hay en el efluente. Efluentes que tienen altos contenidos de DBO o DQO constituyen un problema a la hora de ser vertidos, ya que consumen el oxígeno, la gran cantidad de materia orgánica que tienen, consume el oxígeno del cuerpo receptor y produce problemas, obviamente, para toda la vida acuática. Luego tenemos nutrientes. Los nutrientes son principalmente el nitrógeno y el fósforo. La presencia de estos compuestos en los efluentes también causan problemas de eutrofización si son volcados a cursos de agua, sobre todo de poco caudal. La eutrofización es un problema que se genera por el enriquecimiento de algas que consumen estos nutrientes y también es un efecto indeseado que hay que evitar. Luego tenemos indicadores microbiológicos, como es el caso de las bacterias coliformes totales y fecales, el caso particular de la bacteria Escherichia coli. Estos se tienen como punto común que son todos microorganismos patógenos, es decir, que producen enfermedades, por lo tanto, hay que tratar de eliminarlos de los efluentes. Y luego tenemos algunos parámetros físico-químicos. Nosotros nos hemos enfocado en parámetros que estén asociados al color y turbidez del agua residual, ya que eran problemas recurrentes en los efluentes en que estudiamos, concretamente el valor de sólidos suspendidos y el color de los efluentes. Bueno, nosotros hemos estudiado los humedales construidos a lo largo de 7 años de investigaciones y hemos llevado a cabo una metodología de trabajo que se basó en estas 4 etapas principales. En principio siempre se arranca con una búsqueda y revisión bibliográfica respecto del efluente a tratar, el tipo de humedal que se va a aplicar y encontrar antecedentes a nivel mundial sobre qué se vino haciendo particularmente para cada caso. En segundo lugar, se llevan a cabo experiencias a escala laboratorio. Para eso se construyó un invernadero en el patio de la facultad,
donde instalamos estos reactores que pueden ver en color azul. Esos reactores se denominan microcosmos, tienen la particularidad de reproducir las condiciones que habría en un humedal construido a escala real, pero en un tamaño mucho más pequeño y mucho más fácil de manejar, digamos, a escala laboratorio. Luego se pasa a una tercera etapa donde se llevan experiencias a escala piloto. Un humedal construido a escala piloto no solo tiene dimensiones más grandes que un humedal a escala laboratorio, sino que también tiene la particularidad de ser instalado in situ, es decir, en la misma instalación donde se genera el efluente. Y por último, luego de la experiencia obtenida a escala laboratorio y a escala piloto, el diseño de un humedal construido a escala real. Bueno, comenzamos trabajando en el año 2014 con efluentes de tambo y lo que se hizo en primer lugar fue definir el sustrato o sedimento. Acuérdense cuando yo les mencioné las partes principales de un humedal, les comenté que estaba constituido por un lecho de piedras. Esas piedras pueden ser de diferentes tipos, entonces nosotros evaluamos en este caso canto rodado, grava, zeolita, leca y combinaciones de estos materiales. Entonces se armaron microcosmos, como pueden ver ahí en la foto, con diferentes materiales de estos que les mencioné y combinaciones. Muchas veces, por lo general, estos sistemas se arman por duplicado o triplicado, y lo que se hace es volcar el efluente y medir concentraciones de los contaminantes que les mencioné anteriormente, antes y después de un tiempo de residencia de 7 días. O sea, antes de volcar el efluente, se miden los contaminantes y se vuelven a medir después de los 7 días. Y una vez que se tienen todos esos valores, se calculan las eficiencias de remoción y se comparan. Nosotros lo que obtuvimos como resultado es que los sustratos óptimos o los que presentaron mejores eficiencias de remoción fueron la leca y el canto rodado. Ya en una segunda etapa, en el año 2015, continuamos trabajando con los efluentes de tambo. Perdón, pero no veo la filmina. Me está pasando. Perfecto. En el año 2015, como les comentaba, continuamos estudiando el efluente de tambo y el siguiente paso fue seleccionar la planta acuática o macrófita. Seguimos estudiando los dos sustratos que habíamos seleccionado en la etapa anterior, canto rodado y leca, y los combinamos con 3 especies de macrófita. Tifa domingensis, por un lado, o totora, es una especie de amplia distribución en nuestra zona que se puede encontrar fácilmente, al igual que la cana índica o achira. Y después, por otro lado, tenemos Phragmites australis o carrizo, que no es una planta autóctona, pero decidimos estudiarla por ser una de las más utilizadas a nivel mundial en humedales construidas. Hicimos otra vez las mismas experiencias que en el caso anterior. Armamos reactores por duplicado con cada uno de estos tratamientos y obtuvimos como resultado que el sustrato óptimo resultó ser la leca en combinación con cualquiera de las 2 macrófitas, Tifa domingensis o Phragmites australis. Si bien canto rodado también presentó buena eficiencia, pero a la hora de hacer el análisis estadístico y compararlas, LECA resultó levemente superior. En el año 2016 lo que se hizo es continuar con experimentos que avalen la versatilidad del sistema. El sistema que habíamos elegido era usando leca como sustrato y cualquiera de las 2 especies, tifa o phragmites, como macrófita. Entonces, lo que hicimos es hacer experiencias con diferentes efluentes, incorporar el efluente de una industria láctea y efluentes de diferentes tambos, o sea, trabajar con tambos distintos al que veníamos trabajando, monitorear el sistema por un periodo de tiempo más prolongado. Las experiencias anteriores que les mencioné tenían duraciones entre 1 y 2 meses, acá se monitoreó el sistema por más meses,
Y también se evalúa la alternativa de mejorar la eficiencia utilizando humedales o wetlands dispuestos en serie. Es decir, el efluente que salía tratado de un humedal pasaba nuevamente por otro humedal para mejorar la performance global. Como conclusiones de todas estas experiencias que se llevaron a cabo en el año 2016, se obtuvo que el sistema se pudo adaptar a las características de estos diversos efluentes industriales, manteniéndose la eficiencia a lo largo del tiempo, y además, utilizando estos sistemas de humedales dispuestos en serie, como les mencioné, se logró una mejora en la eficiencia final de remoción. En la foto podemos ver cómo en el vaso de precipitado de la izquierda tenemos un efluente inicial de tambo. Luego en el vaso del centro podemos ver cómo sale el efluente tratado del primer humedal. Y luego en el vaso de la derecha podemos ver cómo se ve el efluente a la salida del último humedal. Con lo cual es notoria la mejora que se obtiene al agregar un humedal más. Bueno, a partir del año 2017 y durante el 2018, debido a los resultados satisfactorios que obtuvimos a escala invernadero, lo que hicimos fue diseñar y monitorear un humedal de flujo horizontal y subsuperficial en un tambo robot que se encuentra acá en el INTA de Rafaela. En ese momento, los efluentes que se generaban en el tambo pasaban por un sistema de tratamiento que consiste en un tamiz para separar los sólidos, y el líquido separado de ese tamiz ingresa a un sistema de lagunas de estabilización en serie, que consiste en una laguna anaeróbica, seguida de una laguna facultativa. Entonces, lo que nos propusimos y quisimos saber y si era factible la mejora del efluente, ¿sí?, que sale de este sistema de tratamiento, utilizando un humedal como tratamiento complementario, de manera que se pueda utilizar ese efluente o esa agua que sale para la limpieza de los pisos de la instalación. Ya habíamos usado este efluente en a escala invernadero y el tratamiento nos había dado resultados satisfactorios. Lo que se hizo es diseñar este wetland o humedal a escala piloto, lo que lo pueden ver. El mismo se encuentra al lado de la laguna facultativa. Fue construido con una dimensión de 2 metros de ancho y 6 metros de largo y una profundidad de 70 centímetros. Como antes mencionó Celeste, que habíamos hecho la elección de tanto de la planta como de sustratos, en este caso lo que se usó fue Tifa domingensis y canto rodado. ¿Cuál fue el problema? Si bien en experiencias previas habíamos seleccionado y habían dado muy buenos resultados lo que es la leca, en el momento de tener que construir y rellenar el humedal, nos vimos con que había baja disponibilidad en el mercado de leca en nuestra zona, y a su vez el costo, tanto para el traslado como para poder comprarlo, era elevado. Entonces, pensando en luego que esto se pueda transmitir a otros sistemas, a otros predios de lecheros, y que sea algo que se pueda emplear, decidimos trabajar con canto rodado. Entonces se arma el sistema, se colocaron las plantas, acá podemos ver en un momento inicial la distribución de las plantas, y el efluente ingresa por un extremo, el extremo que está cercano a la laguna facultativa, recorre el humedal y va a estar saliendo por el otro extremo. Se hizo el monitoreo durante varios meses de este sistema, midiendo las concentraciones de contaminantes, que ya mencionó Celeste anteriormente, antes y después del pasaje del humedal. Acá podemos ver una fotografía, cómo se encuentra el humedal ya en funcionamiento y cómo se observa la gran cantidad de biomasa vegetal que hay. O sea, los nutrientes que contiene el efluente permite que las plantas crezcan satisfactoriamente. Entonces, realizando el análisis de distintos parámetros antes y después del pasaje por el humedal, teniendo en cuenta un tiempo de residencia de 7 días, contabilizando esas concentraciones y calculando la eficiencia de remoción, podemos destacar que
Principalmente se obtuvieron muy buenos resultados de remoción de lo que son los sólidos suspendidos totales y también buenos resultados en remoción de DQO y amonio. En cuanto a lo que es análisis bacteriológico, tuvimos en cuenta y analizamos lo que son coliformes totales y fecales, se ha producido o se produce en el pasaje del wetland una disminución de un orden de magnitud de lo que son las bacterias. Con estos resultados y con las eficiencias de remoción obtenidas, pudimos ver que se mejora la calidad del efluente de tambo, lo que permitiría su posterior reuso en el lavado de los pisos de las instalaciones del tambo. Algo que nos dimos cuenta, o sea, este monitoreo duró unos cuantos meses, lo que pudimos percibir principalmente en los meses de verano debido a las elevadas temperaturas y al sobrecalentamiento del sustrato que se emplea, pudimos ver que teníamos altas tasas de evaporación y evapotranspiración. Lo que es las tasas de evaporación es un efecto indeseado, pensando en que ese efluente, si queremos reutilizarlo, entonces estaríamos perdiendo caudal. Entonces nos planteamos en estudiar esto y ver de qué manera podíamos mejorarlo. Lo voy a explicar un poquitito más adelante. Otro estudio que hemos hecho en el año 2019 es trabajar con los efluentes de una empresa láctea de la zona. Esa empresa láctea cuenta con un sistema de tratamiento de varias lagunas de estabilización en serie, pero una vez que ese efluente sale de la última laguna, no todos los parámetros cumplen con los límites de volcamiento. Entonces nos planteamos si era factible la mejora de ese efluente utilizando un humedal. En este caso, también lo que se hizo es estudiar un humedal a escala piloto. En este caso, la empresa tenía una batea, por lo que usamos una batea ya existente de 1 metro de ancho por 2 metros y medio de largo y con una profundidad también de aproximadamente 70 centímetros. En este caso también trabajamos con tifa como macrófita y con canto rodado como sustrato. Podemos observar ¿sí? Cómo se encontraban las plantas al inicio de la experiencia y luego de un periodo ya de ensayo. En estos casos también el efluente ingresaba por goteo por un extremo, se encontraba al lado de la salida de la última laguna y por el otro extremo sale el efluente. También hicimos monitoreo analizando los distintos parámetros a la entrada y la salida y midiendo eficiencias. Bueno, acá hay gran cantidad de información. Como se hicieron muchísimos muestreos, más de 20, lo que informamos nosotros son las medias ¿sí? de las entradas, las medias de los valores de salida y las medias de la remoción, con sus correspondientes desviaciones estándares. ¿Qué podemos destacar acá? Se puede ver el efluente, cómo se encuentra al ingreso, principalmente tiene gran contenido de algas, ¿sí? Y cuáles son las características a la salida del sistema planteado. En este tipo de sistema hemos visto que hay una reducción muy importante en lo que es el contenido de nitritos, casi el 99%, también una disminución importante de lo que son los sólidos suspendidos, que se puede ver con la transparencia del efluente a la salida, y también conseguimos remociones importantes, principalmente de DBO y DQO. En todos los parámetros hubo remociones, pero en algunos parámetros fueron más significativos. Entonces, a partir de las eficiencias de remoción, obtuvimos una mejora en la calidad final del efluente, haciendo posible, o sea, que cumplan con parámetros de volcamiento de acuerdo a la legislación. En el año 2019, continuamos con algunas experiencias a escala microcosmos y a escala invernadero, trabajando en este caso con efluentes cloacales. Se habían presentado dos cambios. Por un lado, utilizar una macrófita, que es la Vetiveria sinusoides, ¿sí? y poder compararla con tifa que veníamos trabajando habitualmente. Y por el otro lado, surgió la oportunidad de utilizar una leca plástica, ¿sí? que se consigue en el mercado,
que es un material muy innovador, o sea, está constituido de plástico, pero se realiza a partir de residuos plásticos. Y lo que nosotros nos planteamos es que esta leca plástica que proviene de los residuos plásticos, que se pueda mezclar o reducir, ¿sí?, el contenido de canto rodado o reemplazar su contenido para aportar mayor eficiencia. Y también lo que estaríamos viendo es si hay una reducción de costo en cuanto a también reducción de peso y también la idea de que pueda servir como un aislante térmico, ¿sí? El problema que yo mencioné anteriormente, que se producían elevadas temperaturas en el canto rodado, podemos ver que esto lo podría estar solucionando. Entonces se diseñó una experiencia trabajando con dos sustratos y dos plantas, dos macrofitas diferentes. En esta experiencia obtuvimos que los mejores resultados, las mejores remociones para los contaminantes que encontramos en un efluente cloacal se obtuvieron de la combinación de tifa con leca plástica. Simultáneamente también habíamos comenzado a estudiar o a realizar experimentos de evapotranspiración, también usando los microcosmos, empleando tifa dominguensis como macrófita y los dos sustratos que mencioné anteriormente. Entonces queríamos evaluar en su momento con qué sustrato se produce la menor tasa de evaporación, pensando en que la leca plástica podía servir o podía ayudar a disminuir ese valor. Por un lado, lo que se hace es medir o compensar la evapotranspiración con agua, midiendo los volúmenes de agua que se deben agregar, y por el otro lado, diariamente medir temperaturas, ¿sí? Se colocan termómetros en estos microcosmos por debajo de la superficie de los sustratos y se miden la temperatura para así observar si alguno de los materiales, sí, o si la leca plástica podría estar disminuyendo la temperatura de los sustratos. Estas experiencias habían comenzado en noviembre del 2019, la tuvimos que parar en marzo del 2020 por el tema del COVID-19 y del aislamiento obligatorio. En este año estamos comenzando nuevamente a realizar este tipo de experiencias. Y bueno, lo que nosotros queremos hacer es ver, o sea, por un lado venimos estudiando lo que son los humedales construidos, pero vincularlo en el contexto de una economía circular. En el contexto de la economía circular, lo que se busca es tener un equilibrio entre el desarrollo económico, la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental. Por lo que las aguas residuales constituyen un recurso abundante y valioso. Entonces, pensando en lo que es la reutilización y el reciclo del agua generada a partir de los efluentes, estaríamos aportando a lo que es la economía circular, ¿sí? Que lo que busca o tiene como objetivo reducir el uso de recursos naturales, fomentando lo que es el reciclado. Y bueno, desde hace unos pocos meses, este es el wetland o humedal construido con el que estuvimos trabajando a escala piloto. Lo que se hizo es ampliar ese wetland, construir uno al lado, un poco más grande, y también un canal, ¿sí? Un canal que tiene unos 16 metros de largo por un metro de ancho. En todo este sistema todavía no está, lo que falta hacer es incorporar la planta acuática. Hasta ahora lo que se hizo es colocar el canto rodado, se van a colocar las plantas y por encima se va a colocar la leca plástica, que se puede observar unas bolsas allá, con el objetivo este de minimizar el contenido de canto rodado y también investigar y minimizar la evapotranspiración que se produce en el sistema. Entonces, acá se puede observar cómo es el pasaje, ¿sí?, del efluente, o sea, de la salida del primer wetland y cómo pasaría y cómo sería la entrada, o sea, el caño para la entrada del segundo wetland que se encuentra en serie. Entonces, por un lado,
en este sistema que tratamos de estudiar y de hacer hincapié. Por un lado, ver si los residuos plásticos que son reciclados, que producen esa leca plástica, puede ser utilizado como sustrato en el humedal. Y por el otro lado, el agua tratada, si puede también ser reutilizada en el tambo. O sea, pensando, como dije antes, en una economía circular. Y actualmente lo que estamos haciendo, lo que hemos incorporado, es experimentos a escala invernadero para estudiar el tratamiento de lixiviados de un relleno sanitario. En Rafaela tenemos un relleno sanitario donde los lixiviados que se producen, o ese efluente que se produce a partir de la degradación de los residuos, no tiene aún un tratamiento definido. Entonces actualmente se ha planteado un experimento de invernadero donde se trabaja con 5 sustratos diferentes y la macrófita Typha domingensis. Actualmente las macrófitas ya fueron plantadas y están en un proceso de adaptación. Estos 5 sustratos, lo que vamos a hacer es compararlo y, como explicó Celeste previamente, o sea, hacer mediciones antes y después del tratamiento y evaluar eficiencias de remoción, como para, en una primera etapa, seleccionar qué sustrato es más conveniente. A su vez, también, como todavía no hemos trabajado con los lixiviados de relleno sanitario, también queremos ver si la macrófita que nosotros estamos estudiando tolera las altas concentraciones de los contaminantes que se encuentran en el relleno sanitario. Bueno, les muestro rápidamente algunas publicaciones que hemos hecho, o sea, de todos los trabajos que venimos haciendo en todos estos años y que les presentamos, tratamos de presentar rápidamente. Realizamos publicaciones en revistas internacionales indexadas, esta en el 2016, esta relacionada con efluentes de presas lácteas en el 2018, y también el año pasado, en el 2020, hemos realizado una publicación. Y bueno, para ir cerrando y como consideraciones finales, el mejoramiento del tratamiento de aguas residuales y el aumento de la reutilización del agua, como se exhorta en la meta 6.3 de los ODS, apoyarán la transición a una economía circular. Los sistemas de tratamiento con humedales artificiales constituyen opciones naturales e innovadoras, cada vez más atractivas, que subsanan las limitaciones tecnológicas actuales y que se enmarcan en una tendencia de la ciencia a centrarse en los procesos naturales. O sea, hay una amplia variedad de experiencias a nivel internacional. O sea, en Europa estos tipos de sistemas se usan ampliamente, y bueno, la idea es que en nuestro país y en nuestra región también se puedan emplear, debido a la gran cantidad de beneficios que trae, como explicó anteriormente Celeste. Bueno, queremos mostrar, nosotros de nuestro grupo estamos organizando 2 cursos de posgrado, uno que comienza la semana que viene, que es evaluación y gestión de la huella hídrica en el sector agroindustrial, y otro que comienza en julio, el cual se denomina Problemática Ambiental en la Industria, Caracterización y Tratamientos de Efluentes Industriales. Ambos cursos se realizarán en forma virtual, y para cualquier consulta, acá dejamos un correo electrónico. Bueno, y para terminar, acá están nuestros datos, los datos del grupo y del laboratorio. Tenemos un Instagram, LabQuímica UTN, el correo electrónico y la página web. Nosotros no solo acá informamos todos los trabajos de investigación, sino también todos los servicios, ¿sí?, que brinda el laboratorio, principalmente sobre análisis de agua y efluentes, ¿sí?, y el vínculo con distintas empresas, y bueno, y todo lo que venimos realizando y trabajando en estos años. Bueno, y quedamos atentos a las preguntas que tengan. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a ustedes, chicas. Yo les voy a pasar a leer una de las consultas que tenemos en el canal de YouTube de Rafaela. Preguntan si utilizaron especies vegetales con algún tamaño en particular o era indiferente. No, en realidad tratamos de buscar plantas de
tamaño homogéneo. Lo que sí se hace, y por eso parecían todas iguales, es una vez que están plantadas, se las poda todas a una altura uniforme de 20 o 30 centímetros. Pero sí, por lo general, cuando las recolectamos, tratamos de que sean de un tamaño más o menos uniforme, y después sí se podan. Perfecto. Bueno, esa es hasta si el respecto momento la... Si es respecto a todas las plantas que utilizamos, por ahí se utilizan las que ya se saben en estudios previos que han dado buenos resultados y que se emplean en wetlands. Y generalmente se trata de buscar plantas autóctonas o que ya estén adaptadas a nuestra zona. Bien. Bueno, esa era la única consulta que tenemos ahí en el canal. Así que no sé si alguna quiere agregar algo más. No, cualquier cosa, bueno, están los canales, el correo electrónico, un Instagram para cualquier consulta, o ya sea para lo que es investigación, para lo que es servicio, bueno, estamos a disposición, o si quieren algún tipo de material, también se pueden contactar. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a las tres, gracias por sumarse a la Semana de la Ingeniería, por dar su tiempo, dar su conocimiento también. Para todo este ciclo de charlas que finaliza mañana. Así que, bueno, si no tenemos nada más, gracias, vamos a ir cerrando. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.